Hello, hello. Buenas noches, chiquillos. Hello, teacher. How are you guys? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? ¿Qué tal el fin de? Sin tarea. Sin tenerse que preocupar. A little This tired, is... Really? okay. But okay. I like that. And you, teacher? I'm fine. I'm still, well, I got sick because salí. Bueno, el viernes me enfermé, les conté. No sé si ustedes, no, no fue con ustedes. El viernes me tocó dar una clase de reposición y me cayó el techo casi que encima. So, cayó una super tormenta, me mojé toda, se me mojó la laptop. Horrible. So, el viernes me enfermé toda. Pero sábado andaba mejor, así que me fui a la ganadera, que es algo que vivimos los santanecos, vean los de aquí que saben de Santa Ana. So fui a la ganadera el finde, me desvelé el sábado en la ganadera y el sábado me cayó lluvia, como estaba haciendo un gran calor. Ayer fui a las ruedas y fue como lluvia y calor, entonces ando que me muero de la garganta, no la aguanto. Pero I'm good, at all. Disfruté mi último día de vacaciones, ya mañana entro a la U, así que ya mañana muero. Así que disfruté. But anyways, thanks for asking. Well, guys, it's so nice to see you back. Today we start our last week together. Última semana ya se libran de la teacher. So, les recuerdo de que para el día de hoy tenían que tener lista la plataforma, ¿verdad? Por las cuestiones de vacaciones de INSAFOR. So, espero que la hayan tenido, la tengan ya lista y preparada. Guys, for today's home class, we are going to see a lot of things. We are going to start with unit number 5, and this is the last one. In this unit, it's about abilities and talents that we have. So we're going to make a lot of fun things about it, okay? Y vamos a ver literalmente vocabulario de sports. Así que para las personas que les gustan los deportes, les va a gustar esta unidad. Y para las personas que les gusta hablar de arte, talentos o cosas raras que podemos hacer, you're going to like it too. El día jueves, chicos, desde ya se las canto, van a hacer, ya sé que hicieron el examen de la plataforma. Pero conmigo van a hacer un examen el día jueves aparte. ¿Okay? Entonces el jueves la clase se divide en mitad de examen. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacerlo a uno, cara a uno conmigo con cámara. So, el jueves, desde ya las personas que no me ponen la cámara, tengan la lista, porque lo vamos a hacer. Y ustedes van a hacer una presentation person el día jueves. Entonces, como solo tengo 3 días para cubrir la plataforma, hoy sí lo voy a llevar así. ¿Ok? Pero es para que logremos hacerlo todo. ¿Sí? Pero ya van a ver, no le va a costar. Entonces, guys, voy a empezar por honor a su tiempo. And this is the unit number 5. I can't ice skate very well. So we are going to see sports and systems vocabulary, WH questions, which is a conversation, can y can't. Vamos a ver abilities, que son abilities and talents. Vamos a ver un reading y también vamos a ver una pronunciation de este verbo que lo vamos a utilizar muchísimo en la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar, guys, con Sports and Seasons Vocabulary. ¿Ok? ¿A quién de acá le gustan los sports? ¿Quién de acá le gustan los deportes? ¿Verlos o practicarlos? ¿Carlos? ¿Hazel? ¿Quién más? ¿Freddy? ¿Lupita? ¿Diana? ¿Diana, ya estás mejor de la garganta? ¿Feel better? I hope you feel better. Un poco, teacher. Okay, good, good. Nice to hear that. Me alegra que sigas mejor. Bien, ¿quién más le gustan los deportes? Imelda, ok. Roberto, good. Okay, bien, entonces, chicos, vamos a ver bastantes deportes acá en esta unit y tenemos acá un par de vocabulary regarding sports. Y tenemos las seasons. ¿Quién me dice las seasons de Estados Unidos? Las cuatro seasons. Hazel. Sería spring, summer, fall and winter. Good, thank you. ¿Dudas con esas, chicos? ¿Se recuerdan o vemos repaso? Nos recordamos, right? Entonces, chicos, en Estados Unidos se acostumbra que como allá sí ven las cuatro estaciones, los deportes se practican en base a la estación en la que estamos. Porque, por ejemplo, imagínense en winter, ellos están a menos 10, menos 15, menos tanto,
obviamente no van a ir a hacer swimming, ¿verdad? Y en verano, que está super hot, no van a ir a hacer ice skating. Entonces tenemos acá un par de palabras. Entonces voy a pedirle a Carlos que me ayude leyéndome el vocabulario, por favor. Hey, good evening, everyone. Sports season in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Primera vez que la veo, hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. También primera vez que la veo. Okay, good. Bien, vamos a ver. Play golf y play soccer. ¿Estamos bien con esas? Sí, ¿verdad? Soccer ya sabemos que es nuestro fútbol, el fútbol que amamos ver, al poderosísimo Real Madrid, sí. Luego tenemos, ya hay la cara de uno de not sure. Luego tenemos en summer, play baseball, tenis, volleyball y swimming. Bien con esa, ¿verdad? Luego, fútbol es el americano, el fútbol americano, ¿verdad? Luego tenemos bike riding, que creería que fueran como los triatlones, así la bicicleta. Hiking. Hiking es ir a escalar, chicos. Hiking. Ir a hacer como montaña, ¿verdad? Esas cosas. Luego, en winter, tenemos hockey, que el hockey es el del disco, si no me equivoco, y los palos, ¿right? Y sobre hielo. Oh, yeah. Y es sobre hielo. Play basketball, go ice skating, que es el patinaje profesional artístico, así se dice en hielo, creo. Y tenemos skiing. Skiing es... Perdón, no me acordaba que era skiing. ¿Esquiar, dicho? Esquiar, thank you. Esquiar. Go skiing. Right? So, básicamente, chicos, yo sé que acá no practicamos ningún... La mayoría de esos. But I want to ask you, which of these ones would you like to know? ¿Cuáles le gustaría poder practicar? En mi caso, yo amaría practicar ice skating. Yo toda la vida es uno de mis sueños frustrados. Yo quisiera practicar ice skating because the girls dress pretty, also pretty. Te pones trajes súper lindos, las coreografías, amazing, right? Pero también a mí me encantaría hacer ride horses, como jugar polo con caballos. I would love that. Y también me hubiera encantado, obviamente, bueno, si jugaba basketball. Pero me hubiera encantado también skiing, ir a esquiar. Right? So ahora les pregunto, en su caso, ¿cuáles son? Play hockey. Okay, play hockey, ¿qué más? ¿Quién más? Go swimming. Go swimming. Volleyball. Volleyball. Tennis. Tennis. Football. Football. ¿Quién más? Stacking. Skating. Basketball. Hiking. Hiking, basketball. Okay, guys, perfect. And which of these ones can you practice or can you play? ¿Cuáles de estas sí practican? ¿Cuáles practican? Cuenta. Soccer. Basketball. Hiking. Hiking. ¿Quién hace hiking de aquí? Yo. You like? Oh my gosh, a mí me da pavor eso. Yo siento que en un temblor me voy a venir abajo aquí con las estructuras. Es genial. Es una belleza, de hecho. I know. ¿Quién más? Cuando se puede. Swimming. ¿Saben que yo no puedo nadar, chicos? Yo me voy a morir. A mí, yo no me quiero morir ni quemada ni ahogada, y siento que me voy a morir de una de esas dos maneras. Porque voy al mar, o sea, yo no me puedo meter tan hondo, porque es que me ahogo, o sea, yo no puedo, ni siquiera floto, yo no floto, horrible. Se lo juro, soy yo inútil, pero me encanta el mar. Pero, anyways, bien. So, guys, that is the topic. Do you have any question? No, right? Pero, teacher, yo no soy una persona deportista. Me neither. Yo veo soccer porque Dios es grande. No, porque yo ni siquiera lo veo.
Pero no todas las personas somos deportistas. Algunas otras tenemos otras habilidades. Right now we are going to see some vocabulary about those abilities. ¿Puedes enseñar? Ok, se ve súper chiquito, pero bien. Tenemos abilities como bake a cake. ¿Qué significa bake a cake? Le voy a ir diciendo la palabra y ustedes me dicen la traducción. Bake a cake. Poner pasteles. Vemos la otra es... Design a web page. Diseño de páginas web. Do gymnastics. ¿Esa no? Gimnasia. Hacer gimnasia. Gimnasia. Fix a car. Fix a motorcycle. Preparar motocicletas. Good. Paint pictures. Pintar cuadros. Good. Play chess. Jugar ajedrez. Ajedrez, amazing. Play the violin. Tocar violín. Tocar el violín. Tocar el violín. Ride a horse. Andar en caballo. Andar en caballo. Andar en caballo. Sing English songs. Cantar en inglés. Cantar canciones en inglés. Surf. Surfear. Tell good jokes. ¿Cuál es tell good jokes? Contar buenos chistes. Contar buenos chistes hace reír a las personas. Es como la regla de tres pasos de Adam Sandler. Primero, hacerla reír. Dos, decirle que su sonrisa es muy bonita. Y número tres, invitarla a salir antes de que sepa que sos muy feo. Es la regla de tres pasos, always work. So, chicos, estas son abilities que las personas tienen. ¿Alguno de ustedes tiene alguna de estas abilities? Montar a caballo. Ok, ¿quién más? Hacer surf. The surf, ok. ¿Qué más? Loco. ¿Qué más? Play chess. Play chess, ok. Bien, chicos. Se comprende el tipo de tema del que estamos hablando, ¿verdad? Son abilities. Pero yo sé que no todos compartimos las mismas abilities. But now it's time for you to tell me your abilities. Les voy a dar 3 minutos en este momento y me van a escribir 3 habilidades que ustedes tengan. O 3 cosas para las que sean buenos. ¿Ok? Y las tienen ahí listas, ¿sí? 3 minutos. Incluyendo deportes. No, todo lo que sea, todo. Si una habilidad tuya es dormir bastante, ponela, no hay problema, lo que sea. ¿Se comprende? Good, 3 minutes, guys, let's go. Al menos 3 habilidades.
Bien, chicos. Ya estamos listos, ¿verdad? Okay. Perfect. Guys, before we got into your abilities, I'm going to teach you other topic because we are going to do an activity using that topic, okay? Les voy a enseñar en este momento, pero oh my gosh, me hago chicos. Bien. Les voy a enseñar, chicos, el famosito verb can. ¿Qué significa can, chicos? Poder. Poder hacer algo. Good. En este caso, lo vamos a utilizar, si bien es cierto, como un verbo, pero va a funcionar mucho más como un auxiliary. ¿Quién se acuerda de cuando utilizamos do y does? ¿Se acuerdan cómo se utilizaba do y does? Vamos a darle el mismo sentido de uso. Okay, that's what we're going to do. Tenemos la primera manera de utilizar can y lo podemos utilizar en affirmative and negative things. I, you, he, she, it, can or can't. Como es un auxiliary, chicos, acá no va a funcionar como un verbo. Por ende, cuando sea una third person, no va a cambiar can. Lo que cambia es el verbo que le sigue, que es el verbo principal de la oración. For example, he can sing very well. Easy, right? I can't sing at all. ¿Cuál es la fórmula? Subject plus can or can't plus verb plus complement. I can sing very well. I can sing at all. Fast. ¿Sí? ¿Se comprende ese primer punto? Easy. Luego, chicos, perdón. Podemos utilizar can en una yes, no question. ¿Primera característica de las yes, no question, mis niños? Que se responden solo con sí, ¿no? ¿Qué más? Que son cortas. ¿Qué más? Y que se responden al mismo tiempo gramatical. ¿Qué más? Me falta una. Okay. Que siempre al principio llevan do o doesn't. Good, eso era. Siempre van a llevar do o does. O sea, siempre van a llevar un auxiliar primero. En este caso, ¿quién es nuestro auxiliary? So we are going to introduce can. Okay. So, primera característica de estas, chicos, de can en yes, no questions, es que can va a ir siempre al principio. ¿Sí? Anotando eso, ¿ya lo anotamos? Good. Y acá pueden ver el ejemplo. Can plus subject plus verb plus complement. Can you sing? Y hacer una yes, no question, recuerdan que cuando nos preguntaban con do, ¿cómo contestábamos? Yes, I do. Yes, I do. En este caso, como nos preguntan con Ken, ¿cómo vamos a contestar? Yes, I can. Yes, I can. Or, yes, I can. No. I can't. Amazing. I can. Yes. Fácil, ¿verdad? No hay complicación. Y siempre vamos a recordar que Ken es un auxiliar. Entonces, siempre tenemos que buscar un verbo, right? The main verb of the action. Y luego, perdón, chicos. Tenemos la WH question. Características de las WH question. Los escucho. Ajá. Es un tema en específico que siempre se responde en el mismo tiempo, que las respuestas son largas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué hacen con where, why? Ahí está. Thank you, Freddy. Es específica y damos información. Good. ¿Y se responden en qué? En el mismo tiempo gramatical. Good, thank you. Bien. Chicos, lo que dijo Freddy es muy cierto. ¿Cómo la vamos a identificar? Porque lleva una WH al principio. Una WH word, for example. Where, who, why, when, bla, 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 bla. ¿Verdad? Ya la sabemos. Entonces, acá, en las WH questions, vamos a utilizar... Permítanme. Ok, no se la está, pero bueno.
Acá tenemos el ejemplo. Miren, usamos la WH, can, sujeto y verbo. Aunque ustedes ya saben que en la WH ustedes son más libres de romperla. Es la ventaja. For example, what songs can you sing? Acá cambia esa estructura. What ability, no. What dessert can't you cake? Ahí se ven, o sea, yo estoy moviendo esta estructura, la estoy cambiando. ¿Cómo puedo decir? Who can give me a hand? Who can help me? Es la misma estructura que digo aquí. Pero la ventaja de la WH es que ustedes las pueden romper, ¿sí? Dependiendo del contexto. ¿Vamos bien hasta ahorita con todos los temas? ¿Todos? ¿No hay dudas? ¿Nothing? Ok, perfect. Bien. Están fáciles, ¿verdad? Yo les vi la cara de que sí, teacher, están bien fáciles, yo sé. Y chicos, muy importante, pronunciation. Can. Can. No me van a decir can. Si los escucho can, cortados por la teacher. Can. Acuérdense del muñeco. Literally, like that. Can. ¿Ok? Y si es negativo, can't. Háganle bien el t al final. Si no se los oigo, negativo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Chicos, ¿significado del verb to be? Debe estar. Good. Amazing. ¿Se acuerdan? Así vamos bien antes de que les deje las últimas planas. Bien. Okay, guys, perfect. So, because I want you to try, we are going to make an activity. Vamos a ir a breakout rooms en este momento y vamos a hacer dos actividades. La primera actividad es que ahora que ustedes ya saben hacer oraciones con can, ustedes ya tenían sus abilities. Van a formular las oraciones de sus abilities y se las van a contar a sus compañeros. For example, I can sing, I can speak French, I can speak Italian. En mi caso, ¿verdad? Comparto mis tres. Luego, vienen y comparten todos. Después, cada uno de ustedes va a hacer una WH question y una yes, no question, utilizando can. Y se las van a preguntar a sus compañeros. De lo que ustedes quieran, pero siempre de habilidades. ¿Sí? ¿Se comprenden las dos actividades? Good. Sí, no quiero que me digan, sí, teacher, y de ahí yo me doy cuenta que cuando me meto a los breakout rooms, teacher, ¿y qué hay que hacer? Teacher, no le entendí. So, ¿tienen dudas? ¿No? Ok. Teacher. Antes, para la fórmula de la WH question es the same, the yes or not question. Is WH word plus can plus subject plus there? Complement. Okay. Plus, thank you. Good, you're welcome. Aunque ahí pueden variar, son un poquito más abiertas. Acordate, siempre pueden variar. Good. ¿Questions, chicos? ¿No? Bien. Perfecto. Vamos a irnos a breakout rooms. En un momentito lo veo. ¿Alguien quiere empezar o ya las tenían? O... Dale, empieza tú. Right. I can bake a cake. I can sing English song. ¿Cómo vamos, chicos? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos trabajando? Bueno, espero que estén trabajando. Bien.
Bien, entonces cada uno va a decir las tres primeras, ¿verdad? Pues hacer las preguntas. Vaya, Estamos trabajando, chicos. Yes. yes, teacher. I can play soccer. I can't. Singles, I can motorcycle. For example, my abilities. No sé los demás, a ver qué abilities tendríamos. Abilities. Abilities. Good. When is when, verdad? O yes, when, o... yes, when, cuando. When. I only when. Cuando voy go de a compras. Go a work. Go a supermarket. Yes. When to supermarket. Cuando vas al supermarket sería when I go to the supermarket. When I go supermarket. To the supermarket. When I go to the supermarket. Yes. Thank you. Vaya, para Gilma, tú dijiste que la máquina es Crocs, ¿cómo me dijiste? Machine suit. When can you machine suit? I can machine suit when my daughter go to school. School. Cuando ella está en, cuando mi hija está en la escuela. Gloves, pants, shirt, shorts. I or repairs. And I make dresses, but my daughter and I. Okay. No profesor. Amazing. I want your number. I need some. Vale, ¿quién va a preguntar ahora? ¿Están trabajando, chicos? Yes. Sí, solo estamos esperando si alguien más compartía. Ok, si no, sigan ustedes, chicos. Si no contestan, sigan ustedes. Bueno. Tiene que andar de lo más productiva y no parece, sino que en este sí es perfecto. Porque me lo hace.
¿Cómo van, chicos? Creo que están tan callados. Estamos formulando las preguntas, teacher. Ah, ok, ok, good. Trabajemos. Vamos a pensar. Quiero ver cómo lo trae, qué es lo que logra hacer, alguien que también conoce de nuestro curso. Y lo mejor por ser, quiero ver cómo actúa con el presente, lo voy a poner a la mía para ver qué es lo que hace con el presente, ahora que lo toma desde el inicio y que él ha tomado decisiones sobre el plan B. No voy a conocer, no voy a la punta del día, vamos a ver el día que es más paciente. Ahí voy a ver. De Pablo Piñera, que es muy importante por varias de las razones que ha mencionado Camila. O sea, hay un grupo argentino que no tiene, que tiene buenas incorporaciones, pero que básicamente es la base. Ahí está de lo que hacen bien. ¿Ya tienen algún ejemplo? Perfectamente, de con ellos va a comenzar a agregar sumando de las incorporaciones. Luego, pero va que la. Eso que eran con los deportes, eran, ¿va? Sí, con deportes. Es con cualquier cosa, guys. Not necessary with sports. It can be with anything. Mm. Con cualquier cosa. Ah, ok. Con lo que sea, ¿ok? Bueno. Trabajando, chicos. Good. ¿Estamos trabajando, guys? ¿Estamos trabajando? ¿Yes? Ya terminamos, dicho. ¿Ya terminaron? Yes. ¿Las dos preguntas por cada uno? ¿Ya se las hicieron a todos? Yes. O sea, digamos, ya Brenda le preguntó a ustedes cuatro, ya le contestaron las dos preguntas. Sí, sí, todos pasamos ya, dicho. Qué rápido. Bien, entonces van a empezar a avanzar con el siguiente link. Les voy a mandar un link en este momento, guys, de una lectura que vamos a hacer, ¿ok? Permítanme, guys. Van a abrir este link y van a empezar a hacer una lectura dirigida, ¿ok? Se los acabo de mandar al chat, solo díganme si lo pueden abrir. ¿Lo pueden abrir? Es una lectura. Yes. Okay. These are the 13 skills that are hard to learn, but we will pay off forever. So vamos a leerla, chicos. Hagan lectura dirigida y vamos a discutir de esto, okay? Yeah. Oh, I can't. Sí. No, I can't. ¿Ya terminaron? Yes. Estamos con repreguntas. Ok. Bien, chicos, cuando terminen, van a irse a este link y vamos a hacer una lectura dirigida, ¿ok? De unos skills. Solo okay. Avísame si lo pueden abrir, por favor. Ahorita. Sí. Sí, se puede abrir. ¿Son 13 ya skills? Lo... Yes. Ya lo hacemos. Cuando terminen, empiecen. Ah, okay. Cuando ya están listos. Ok. I can work on I can
or on the street. Creo que es estéreo. O sería, I can practice soccer in the stadium. ¿Qué te dice la teacher? Teacher, escucha. No escucha. ¿O no? Creo que no. ¿Cómo? ¿Me hablaron a mí? Oh, perdón, perdón. Cuando se responde una WH question, siempre se usa el, por ejemplo, ella me preguntó dónde practico fútbol. Sería I can practice soccer in stadium. You can say that, if no, no es necesario. O sea, acuérdate que la ventaja de la WH es que tiene libertad de contestación. Entonces, no necesariamente vamos a decir, sí, puedo practicar en este lugar, sino que también puedes decir, yo practico en este lugar. No es necesariamente con el quién en la respuesta, porque como es una pregunta directa, respuesta directa. Depends. ¿Ok? Ah, okay. Good, good. You're welcome. Bien, chicos, les voy a meter una lectura que vamos a empezar a hacer cuando terminen, ¿sí? Bueno. Good. Chicos, ¿ya terminaron? Hola. ¿Cuántas preguntas teníamos que hacer? Dos por persona. Dos. Ok, bien. Cuando terminen, guys, van a utilizar este link, se van a meter y van a hacer una lectura dirigida del link, ¿ok? ¿Sí? Son abilities. Good. Esa es lectura nomás, dicho. Solo van a hacer la lectura dirigida. Good. Ok. Perfecto. Les voy a dar chance, igual pueden compartir pantalla y poner cuando terminen. Chicos, espero estén haciendo la lectura. Pueden compartir pantalla y la pueden hacer todos juntos.
being recorded. Bien, chicos, solo vamos a esperar a que se terminen de meter sus compañeros, ¿ok? All right, guys. Bien. Permítanme, chicos. Bien. Guys, todo, bueno, la mayoría les mandé el link de la lectura. Espero que algunos los hayan empezado a leer en el grupo de Carlos. Creo que lo empezaron a leer, ¿verdad? Good. It's pretty interesting, guys, actually. Es un artículo súper interesante que nos habla sobre 13 habilidades que no todos tenemos porque son muy difíciles de desarrollar, pero que son actividades o habilidades que nosotros pagaríamos por tener porque las necesitamos. Okay, so I'm going to share the screen and we will read about it because you're going to get an activity about that. Okay, vamos a leer un poquito, ¿sí? Bien. Voy a ir diciendo nombre de persona y así vamos a ir, okay? So, lectura dirigida. ¿Todos pueden ver la pantalla? Perfect. So, guys, acabamos de hablar de abilities. Yo los escuché que decían actividades como cocinar, leer, jugar tal deporte y bla, bla, bla. Pero ya pensaron en las abilities que son relacionadas a la forma de ser. Habilidad, por ejemplo, de ser leal, ser honesto. Esas son habilidades que muchas veces son muy difíciles de desarrollar. Entonces acá tenemos 13 skills that are hard to learn but will pay off forever. So the best things in life may be free, but that doesn't mean they won't take time, sweat, and perseverance to acquire. Okay? So, That's especially the case when it comes to learning important life skills. To ascertain which talents are worth to invest, one Quora reader posed the question, what are the hardest and most useful skills to learn? ¿Cuáles son las más difíciles y las más utilizadas habilidades que tendríamos que aprender? We've highlighted our favorite takeaways as well as few other skills we thought were important. Hemos remarcado o resaltado nuestras favoritas y también otras que creíamos que eran importantes. Entonces vamos a empezar con la número uno. La número uno la va a leer Sandra. Let's go. Mastering your sleep. There are so many prescribed sleep hacks out there, isn't often hard to keep track, but regardless of what you choose, establishing a ritual can help ensure you have restful nights. Numerous studies shows that being consistent with your sleep schedules make it easier to fall asleep and wake up, and it helps promote better sleep in general. Perfect. It helps promote better sleep in general. Thank you. Guys, questions regarding this vocabulary? No. Raise your hand if you have this ability. ¿Quién tiene esta habilidad? ¿Qué habilidad es? Perdón. Dormir. Sí, esto es para manejar tu sueño. Oh. Literalmente es, por ejemplo, poder hacer tu horario de sueño, como cambiar tu sueño de un día para otro, pero siempre tienes un sueño bastante regulado. Ok, no había entendido. Gracias. Ok, ¿quién tiene esta ability, guys? I don't. Yo no puedo. What is stool? Where? With your sleep is stool. El horario. ¿Dónde dice para mi time? Segundo párrafo. With your sleep. With your sleep schedule? Schedule. Schedule. Horario. El horario. Schedule. Horario. De verdad, ya hemos oído.
Yes. Good, thank you. Hazel, tell me. Prescribes. Prescript. Mm-hmm. Prescript. What is... Mm-hmm. Son receptados. There are so many prescript sleep hacks. Hay muchos trucos del sueño recetados o prescritos, médicamente hablando. En establishing. Establishing, estableciendo. Establishing. Restful. Restful. Restful viene a ser como llenas de descanso o con un descanso total. Cuando en el reloj le sale que han dormido sueño profundo, eso se refiere al restful. Ensure, una palabra bien común. Pero... I help you ensure, asegurar. Espero que estén anotando los demás, ¿verdad, chicos? Las que no se saben. Ensure, asegurar. Ah, it's all. Thank you. Okay, welcome. Any other? Okay, guys. You what is teacher, okay, what okay, is wait. The meaning of promote or promote? Promote. Promover. Promote. Okay. Regardless. Regardless. ¿Dónde está? Quiero ver. Regardless. Espérame, que hasta así no me acuerdo qué es. Sí sé lo que, pero no sé en el contexto. Quiero ver. Regardless. Ok. Pero a pesar de todo, lo que escojas. A pesar de. Any other question? Good. Espero que estén anotando todas las preguntas porque al final de la clase voy a pedir el glosario. ¿Ok? Bien. Chicos, ¿quién tiene esta ability? Who has this ability? Les presento a mi mejor amiga. No se va a ver. Melatonina. Yo no tengo eso. Yo no tengo la habilidad. Yo no puedo. Así. Good. So, guys. Yo sí puedo. De los que no la tenemos, ¿a quién le gustaría tener esa habilidad? Me. Yes. Todo está en la mente. Todo está en la mente, ¿no? A veces el efecto placebo no funciona mucho. Ok, vamos con la siguiente. Empathy. Empathy me va a ayudar Cele. Ok. Empathy, you can be the most disciplined, brilliant, and even wealthy individual in the world. But if you don't care for empathy with other people, then you are basically nothing but a sociopath, great Camilla Taylor. Empathy has pushing over Jane Wurban explains is a fundamental human ability that saturates beings forwards be modern science. Empathy, the ability to feel what other feels is what makes good sales and a service people through great empathy as in team spirit, spirit the corps, motivate people to try harder, empathy drives employers to push beyond their own ability to go bigger because they feel sometimes bigger than just a paycheck, she write. Thank you. Vamos con preguntas. Los escucho. Pero levántame la mano. Hazel. What is wealthy? Even wealthy, sanamente. Permítame, chicos, vamos levantando la mano. Which one? Sociopath? Sociópata.
Okay, force grown, la que dijo está en ahorita la esta. Yes, yes, esa. Ahorita te digo que yo, no, hay palabras que hasta a mí se me van. Force worn, juramentado. Juramentado. Y la que está entre los en los spirit the crops. ¿Dónde? Entre los guiones, Spirit Docros. Spirit Decorps. Ajá. De corazones. O de cuerpados. Puede ser cualquiera de las dos. The last. Paycheck. Paycheck. Talonario de pago. Ok. Thank Good. You. Welcome. Carlos, ¿tú tenías una duda o ya con la de Hazel? ¿Con la de Hazel? Ok, good. Sandra. Owner. Owner? Sí. ¿Dónde está? En el segundo. Empathy. A business owner. Business owner. Owner, dueño. Dueño. Employees. Employees, empleados. Truly. Truly, verdaderamente. Paycheck. Paycheck, talonario de pago. ¿Esos? Sí, solamente. Okay. ¿Sele? To go bigger o algo así. Para hacerse más grande o engrandecerse. ¿Alguna otra? Truly o truly. Truly, verdaderamente. Hazel. No, solo creo que lo puede hacer un poquito más arriba. Quiero tomarle captura al texto. Sí. Thank you. Tranquilos que le voy a mandar el texto. Tranquilos. Bien. ¿Otra duda, chicos, con este texto? Ok, guys. Empathy, empatía. Who is empathic? ¿Quién tiene esta ability? Me. Hazel, Jenny. Sandra, Carlos, Cele, Diana, Christy, Estel, Lupita, Mayeli. Ok, so a ustedes les importa mucho y se ponen, ustedes, Eric también, ok. So ustedes se ponen en los pies de la otra persona, guys. Good. Ok, perfect. So guys, I have a question for you. Ustedes ya han conocido personas empáticas. Perdón, personas apáticas, antiempáticas, creo que así se dice. Yes. Yes. Who can tell yes. me who can tell me the difference between an empathic person and apathic person? ¿Qué me dice la diferencia? The other person, I don't care. Doesn't care. I don't care nothing. So the person. Okay, good. Perfect. Bien. Chicos, este es, miren, en realidad son 13, leímos 2. Pero miren todo lo que es, nos falta time management, manejo del tiempo. Nos falta también asking for help, pedir ayuda. Nos falta consistencia, positive self-talk, hablar consigo mismo de una manera positiva. Nos falta knowing when to shut up and actually doing it, saber cuándo nos tenemos que callar y verdaderamente hacerlo.
Nos falta también listening, escuchar. Minding your business, pensar bien en sus negocios y en sus cosas. Resisting gossip, resistirse a chismear o hablar mal de la gente. Mastering your thoughts, pensar y manejar sus principios. Staying present in the moment, quedarse presentes en el momento. Speaking up, hablar cuando sea necesario. Esos básicamente son los que nos faltan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mandar ahorita el link al grupo de WhatsApp. Van a hacer una lectura. En esa lectura, ustedes me van a hacer dos trabajos. Número uno, glosario. De todas las palabras que no sepamos. Y yo sé que me van a salir con más de 10 palabras como mínimo. Glosario de esa lectura. Tarea número dos, me van a hacer un párrafo en el cual ustedes me van a decir qué habilidades tienen y por qué consideran que las tienen y cuáles no tienen y por qué no las tienen. ¿Sí? Ese párrafo sí me lo van a mandar con audio, el glosario solamente me mandan las palabras. ¿Se comprende la activity, la tarea? Yes. Cristi, ¿tenías una pregunta? Sí, usted mencionó que iba, que mandó eso al grupo de Carlos. No, no sé, no estamos, al menos yo no estoy ahí. Ah, no. Sí, es que algunos terminaron antes, entonces se los mandé por aquí, por Zoom. Pero ya ahorita lo mando a WhatsApp. Ok, perfecto. Ahorita antes de subir a la clase se los mando, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Se los voy a mandar y avísenme si tienen problemas para leerlo. No creo, porque lo pudieron abrir algunos, ¿verdad? Carlos, en tu grupo lo abrieron, también en el grupo de Mauricio. Yes. So, no creo que tengan dudas, pero si tienen problemas para abrirlo, avísenme y vemos cómo solventamos. But basically, that is the homework, guys. Van a mandarme el párrafo hablado y escrito. Párrafo, o sea, es largo, ¿verdad? Cáptese que es largo porque es bastante texto y el glosario, ¿sí? Glosario, como me mandaron el anterior. Palabra, significado. Palabra, significado. ¿Sí? Questions? No? Perfect. Guys, it has been a pleasure. I'm going to see you tomorrow. Hope you send me the homework and take care and see you. Bye-bye. Cuídense, chicos. Feliz noche. Bye-bye. Ven a dormir. Bye. Good night.